Buenas tardes, desde las Secretarías de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social Universitaria y de Ciencia y Tecnología, perteneciente a la UTN Facultad Regional Córdoba, les damos la bienvenida a esta séptima jornada de vinculación científica UTN Investiga 2021, destinada a centro y grupo de investigación de todas las regionales dependientes de la Universidad Tecnológica Nacional. Saludamos también a todos los docentes, estudiantes y comunidad en general que están siguiendo esta transmisión a través de YouTube Live. Le cedo la palabra al señor decano de la Facultad Regional Córdoba, profesor ingeniero Rubén Soro, quien les dará unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Walter. En primer lugar, agradecer y felicitar a la Secretaría de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social Universitaria y a nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional de Córdoba, que en estos momentos tan difíciles han hecho posible, y creo que es la forma de hacerlo posible a través de esta virtualidad, esta iniciativa tan importante para la parte de la ciencia y de la tecnología para nuestros grupos y centros de investigación, no solamente la Facultad Regional Córdoba, sino de las 30 sedes de nuestro país, en donde creo que quedó claro cuál es el objetivo, que se pueda visibilizar lo que hacen nuestros investigadores, nuestros docentes, investigadores, nuestros estudiantes, conformando los grupos y los centros, y fundamentalmente, y he presenciado anteriores jornadas y que después se ha producido casualmente esto, ¿no? La vinculación entre grupos y centros para poder seguir desarrollando sus investigaciones o aplicando sus investigaciones. Así que, de mi parte, un agradecimiento y saludar a todos los presentes que veo a través de estas ventanitas, que realmente se sigue avanzando, ¿no? En los tres temas, en los tres ejes fundamentales que tiene nuestra educación superior, como podemos, tal vez no sea lo óptimo, pero estamos muy bien, digamos, en todo lo que es la parte académica, la parte del extensionismo y la parte de la ciencia y la tecnología. Nuestra UTN está de pie a pesar de esto y estamos buscando incrementar actividades hacia una plena participación de todos los claustros, si Dios quiere, en el 2022. Así que fundamentalmente eso, Marcelo, felicitarte, agradecerte a vos y a todos los presentes. Hoy tenemos cuatro facultades que participan, como la mayoría de las jornadas que se desarrollan en esta iniciativa. Así que muy contento que nuestra universidad siga avanzando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Rubén Soro. Por supuesto, agradecemos a todas las autoridades que nos acompañan. Y en esta séptima jornada participarán como expositores el Grupo de Investigación y Transferencia en Electrónica Avanzada, GINTEA, perteneciente a la Facultad Regional Córdoba. En segundo lugar, lo hará el Grupo de Investigación en Multifísica Aplicada, GIMAP, perteneciente a la Facultad Regional de Bahía Blanca. Posteriormente lo hará el Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente, GICMA, perteneciente a la Facultad Regional Concordia. Y por último, y cerrando esta jornada, expondrá el Grupo de Procesos Biotecnológicos, GPB, de la Facultad Regional Delta. Recordamos a todos los participantes que a medida que se vayan realizando, desempeñando las exposiciones, pueden ir ustedes dejando las inquietudes que serán leídas al concluir las exposiciones. Y solicitamos, por favor, mantener silenciados sus micrófonos. Comenzamos entonces con la primera exposición de esta tarde. Walter, Sí, cómo perdón que no. te interrumpa, que rompa ¿Cómo? el protocolo, pero no, simplemente también agradecer a todos, ¿no? Pero muy en forma especial y felicitar también al nuevo decano de la Facultad Regional Bahía Blanca, que está presente, Alejandro Estafa, y a Carlos Vera, que lo acompañó en esta elección como vicedecano, y a Alberto Tolosa, que fue reelegido por un nuevo mandato también como decano de San Francisco. Y bueno, y a todos nuestros docentes, y también veo un estudiante de la facultad que está presente. Así que saludos a todos. Disculpa que te interrumpí, Walter. Por favor, muchas gracias, ingeniero Rubén Soro. Vamos entonces a comenzar con estas exposiciones y la primera de ellas estará a cargo del Grupo de Investigación y Transferencia en Electrónica Avanzada, GINTEA, perteneciente a la Facultad Regional Córdoba.
El grupo está dirigido por el magíster ingeniero Carlos Augusto Centeno, magíster en ingeniería biomédica, director del grupo Gintea, profesor adjunto en la cátedra de tecnología electrónica, área de investigación, ingeniería biomédica, entre otros. Acompañarán en la presentación los docentes investigadores, especialista ingeniero Fernando Cañolo, especialista en ingeniería clínica, profesor adjunto en la cátedra electrónica aplicada 1, área de investigación en energías alternativas, entre otros. El doctor ingeniero Guillermo Riva, profesor adjunto en la cátedra electrónica aplicada 1, área de investigación sistema de comunicaciones. El doctor ingeniero Carlos Servini, profesor adjunto en la cátedra medidas electrónica 2, área de investigación sistema de comunicaciones. Y todos los docentes de la carrera de ingeniería electrónica de la Facultad Regional Córdoba. Saludamos entonces al Gintea, agradeciéndole vuestra participación. Buenas tardes, Carlos y equipos. Pueden comenzar con la exposición. Bien, buenas tardes. Bueno, gracias por dejarnos participar de esta jornada de vinculación. Tuvimos la suerte de participar en la primera edición y bueno, seguimos aportando a este encontrar habilidades y capacidades. Bueno, el grupo de investigación y transferencia en electrónica avanzada está desarrolla sus actividades en la Facultad Regional Córdoba. Venimos trabajando desde el año 85 y en el año 2016 pasamos a ser el grupo UTN con el nombre Gintea. Las líneas de trabajo que tenemos comunes son la instrumentación electrónica, desarrollo de sistemas embebidos, hacemos muchas actividades de formación, capacitación y divulgación y realizamos servicios a terceros relacionados con las líneas de trabajo específicas. Bioingeniería e informática médica, energías alternativas y sistemas de comunicaciones. En la presentación de hoy vamos a ahondar un poco en las energías alternativas y en los sistemas de comunicaciones con mis colegas investigadores. Así que ahora nos acompaña Fer Cañolo. Gracias, Carlos. Bien. ¿Se está viendo ahí? ¿Carlos? ¿Perdón? Sí, sí. ¿Se está viendo? Ah, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Fernando Cañolo, de la Regional Córdoba. Les voy a presentar el proyecto aerogenerador Tripala. Pasamos el programa. Vamos a hacer una pequeña introducción, la descripción del sistema, el sistema de control electrónico, un banco de ensayos para hacer los ensayos antes de ir a hacer los ensayos de campo, y vamos a ver las tareas restantes que nos estarían quedando. Bueno, para comenzar, digamos, vamos a definir qué es un aerogenerador. Un aerogenerador los permite aprovechar la energía cinética del viento y transformarla en energía eléctrica. Acá el costado se está viendo el aerogenerador, no está en la facultad, está en un pequeño taller que tengo en casa, fue la única forma de llevar adelante. Hola. Fernando, fíjate si podés sacarte la cámara, porque estás teniendo muchos problemas de internet. Ingeniero Centeno. Aquí estoy. Seguimos. Seguimos con otro opositor, estás teniendo muchos problemas, no, Fernando. Sigo acá. Bueno. Sí, sigo tratando de darle una mano a Fernando. Perfecto. Bueno. Como les decía Fernando, en el área de energías alternativas, uno de los proyectos que llevamos adelante es un aerogenerador Tripala. La idea del proyecto es el desarrollo de la parte mecánica y también del control electrónico para poder sacar el máximo provecho de este sistema. Bueno, como les decía Fernando, un aerogenerador es un dispositivo que transforma energía cinética en energía mecánica a través de las palas. Y luego esas palas que están adosadas a un alternador, transformamos esa energía mecánica rotacional en energía eléctrica. La parte mecánica se compone por turbina, álabe, buje y nariz, y la parte eléctrica por un alternador trifásico de imanes permanentes.
La idea principal del proyecto es obtener o seguir el punto de máxima potencia sobre la carga mediante un sistema de control electrónico. Aquí tenemos un diagrama en bloque del sistema: viento, turbina, alternador, rectificación, sistema de control, almacenamiento, y a esto le agregamos un monitoreo de variables. Bueno, la idea es que esta máquina va a trabajar por arriba de los 3 a 4 metros por segundo, que es el punto en el que hemos determinado o hemos detectado que se obtienen potencias que se pueden aprovechar. Y cuando superamos los 12 metros por segundo, lo que tratamos o debemos hacer es detenerla a la máquina. La turbina eólica es una turbina con rotor tripala. Eso nos da un trabajo más uniforme, hay menos vibraciones, tiene mayor vida útil. La idea es que el eje de rotación sea paralelo a la dirección del viento. La orientación es mediante una veleta, es una orientación mecánica. El diámetro de las álabes está en 1,5 metros, el área de barrido alrededor de 1,77 metros cuadrados y la velocidad máxima de rotación de este equipo alrededor de las 1000 RPM. Bueno, en función del análisis de las ecuaciones del sistema, sabemos que este sistema va a tener un límite de un 59% de potencia máxima transferible. ¿Cuál es la idea del proyecto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto que denominamos seguimiento del punto de máxima potencia MPPT? Aquí se ve en esta gráfica cómo la potencia se incrementa en función de la velocidad del generador. Lo que vamos a hacer es tratar de llegar a ese punto de intersección de la curva y esta línea de trazos. Lo que se busca es entonces poder conocer a qué velocidad está girando la máquina y qué potencia está entregando a la carga. Entonces esas serán las variables con las cuales el sistema va a trabajar. Para poder saber a qué velocidad estaría girando, cuál es la velocidad del viento, pensamos en utilizar un anemómetro artesanal, un anemómetro de laboratorio. Entonces la idea es poder relevar a medida que hacemos las pruebas de campo la velocidad que recibe la máquina a través de este dispositivo. Esa sería una de las variables que llegarían al sistema. El generador está basado en un alternador trifásico de imanes permanentes. Este alternador es un motor inverter. El rotor tiene imanes, con lo cual, si nosotros hacemos girar ese eje, podemos generar energía. Este dispositivo tiene 6 pares de polos y en esta gráfica a la izquierda se aprecia RPM, tensión de salida versus RPM. Vemos que tenemos una tensión de 70 voltios a 1300 RPM. Bueno, estos 70 voltios los tenemos que bajar a los niveles de batería. Entonces, parte del sistema electrónico tiene esa función, transformar ese nivel variable de tensión de entrada en un valor constante sobre la batería. Bueno, la rectificación es una rectificación de onda completa. Se utiliza un capacitor electrolítico de alto valor a la salida de esta señal para obtener un filtrado razonable. Bueno, la idea del sistema de control va a ser un sistema basado en un microcontrolador STM32F103 que va a tener una cierta cantidad de parámetros de entrada para trabajar sobre las acciones de control. Los parámetros de entrada serán velocidad de la turbina, velocidad de rotación de la turbina, la tensión de salida en el rectificador, la tensión sobre la carga, la corriente de carga, y en base a estos valores poder calcular la velocidad del viento. Con tensión y corriente determinamos potencia, y entonces con ese parámetro de velocidad y potencia podemos ejecutar ese algoritmo MPPT. Las cuestiones de control. Tenemos que vamos a tener una fuente conmutada, controlada por ancho de pulso, y esa fuente es la que nos va a permitir a nosotros ejecutar ese algoritmo MPPT. Además del control propiamente dicho, el sistema nos permite transferir datos a una PC para hacer un posterior análisis. Bueno, en esta filmina se aprecia un poco cuál es la lógica del algoritmo de control. La idea es que nosotros vamos a dejar que el aerogenerador tome velocidad y vamos a ir incrementando de a paso ese ancho de pulso que mencionamos anteriormente
Y cuando detectemos que la velocidad cae, quiere decir que ya no hemos pasado de la máxima velocidad y entonces modificamos el ancho de pulso. Este logaritmo utiliza una lógica fuzzy logic, perturbar y ver qué pasa. Es una nueva forma de efectuar un control sobre máquinas de este tipo. Bueno, como les decíamos recién, variables de entrada. Para medir la velocidad de rotación, utilizamos un sensor reflectivo montado sobre el eje y hemos estado probando unas técnicas de detección de cruce por cero. O sea, una de las dos alternativas nos permite obtener la velocidad de rotación. Luego medimos tensión de filtro, tensión de batería y la corriente de carga de la batería mediante una resistencia shunt. Probamos como alternativas un sensor de efecto Hall, pero nos resultó más eficiente el uso de la resistencia. Y las variables de salida van a controlar un transistor MOSFET, que es el encargado de controlar esa fuente conmutada que sigue el algoritmo MPPT. Hay que tener en cuenta que este controlador, en función de la velocidad de giro, la velocidad de rotación de la máquina, también tiene la posibilidad de detener la máquina efectuando un cortocircuito a la salida. O también cuando el acumulador ya está cargado, cuando la batería está cargada. Para poder hacer pruebas de laboratorio, del control y del generador sin el sistema de turbinas, sin las álaves y el soporte de las álaves, tenemos armado, implementado un banco de ensayos en el cual un motor de corriente alterna trifásico está conectado a un variador de velocidad y entonces nosotros podemos simular condiciones de viento haciendo girar este motor. Este motor se acopla físicamente con el generador y entonces podemos tener RPM según el variador y RPM según el control electrónico descrito anteriormente. Como les decía recién, las variables que el sistema está adquiriendo se transmiten a una PC utilizando una aplicación desarrollada en Python. Nos permite ver corriente de carga, voltajes, potencias, velocidad de giro, temperatura del bobinado. También tenemos la posibilidad de conocer cuán exigido está el bobinado. Y entonces, de esta manera, podemos montar el generador en un sitio alto y estar en el laboratorio haciendo trabajos de evaluación. ¿Qué tareas tenemos en proceso para poder llevar adelante las pruebas previas a las pruebas de campo? Bueno, el variador de velocidad montado en el banco de ensayos actualmente se controla manualmente y estamos desarrollando una aplicación que utilice un PLC que nos permite controlar o generar una cierta rampa dinámica de variación de velocidad. Nos falta completar, relevar el anemómetro, este que dijimos que vamos a utilizar para medir la velocidad del viento en campo. Una de las ventajas de este anemómetro es que lo vamos a poder vincular físicamente con el sistema de control, entonces vamos a poder tener una medición precisa. Y el último paso previo a las pruebas de campo es terminar de diseñar el balanceador de la turbina. Si bien dijimos que utilizábamos una turbina tripala que nos permitía tener un mejor balance, es necesario a cada una de esas palas darle la forma correcta para poder evitar las vibraciones del equipo. La turbina está completa. Sí. Bueno, la turbina se diseñó completamente. Tenemos un buje que sujeta un cono, que sería la punta de la turbina, y unos ejes sobre los cuales van montadas cada una de las álaves. Y las álaves fueron construidas utilizando un método propuesto en un trabajo de investigación, en donde se parte de un caño y siguiendo una serie de pasos, en donde se dibujan secciones y demás, se hace el corte para obtener de este caño cilíndrico cada una de las álaves. Bien, hemos llegado al fin de lo que sería la descripción del proyecto aerogenerador tripal. Ahora le vamos a dar paso al doctor Carlos Servini y al doctor Guillermo Riva a que nos presenten los avances en el área de comunicaciones.
Bueno. No, no, bueno, Buenas ¿qué tal? tardes. No sé si me escuchan ahí. Adelante, Guillermo, no sé si estás viendo bien. Sí. ¿Me escuchan bien ahí? A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, sí, hola. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Guillermo Riva y, bueno, junto con Carlos Servín y un grupo de investigadores, docentes, estudiantes y graduados, llevamos adelante proyectos en el área de comunicaciones. Las áreas, bueno, un poco de dónde surge el área de comunicaciones. Se inicia en el 2004 con un proyecto de telemedicina, que era para poder transmitir datos de electrocardiografía en forma inalámbrica y remota. Bueno, ahí se origina esta área de comunicaciones. Y después se potencia el área con dos tesis de doctorado que se llevan a cabo en conjunto con el Laboratorio de Comunicaciones Digitales de la UNC. Las áreas de trabajo en el área de comunicaciones son específicamente vinculadas al trabajo con tecnologías de radio definida por software o SDR, lo que es el procesamiento digital de datos, lo que es el Internet de las cosas, y bueno, una constante participación en cursos, seminarios, eventos donde vamos difundiendo lo que se va haciendo en UTN Córdoba. Ahí está, bueno, un poco la nómina de algunos de los docentes investigadores, becarios graduados y becarios de grado, ¿no?, que participan en el área de comunicaciones. Como les decía, las tres líneas específicas en las que se trabajan en los proyectos son en lo que son, están vinculados a radio definida por software, que ya vamos a comentar un poquito de qué se trata, en lo que es el prototipado de tecnología de Internet o paradigma de Internet de las cosas, y lo que es el procesamiento digital en lógica reconfigurable. La problemática que abordamos está vinculada con la cada vez mayor disposición de tecnología o utilización de tecnología inalámbrica o vinculada con lo que es mobile. Hay cada vez más sistemas de diferentes protocolos, en diferentes frecuencias, pero que todos confluyen en el mismo espectro de frecuencia. Y bueno, la interoperabilidad de tantos sistemas de comunicaciones, ya el espectro de radiofrecuencia es un recurso escaso, finito. Entonces, bueno, hay un gran desafío en cómo hacer para que todas las tecnologías de comunicaciones puedan convivir y no molestarse, no interferirse unas con otras. Es totalmente común que, y es algo habitual que los servicios de comunicaciones se interfieran. Radares interfieren a sistemas de telefonía, sistemas de telefonía interfieren a todo lo que vincula o que utilice radiofrecuencia, genera armónico, genera ruido y bueno, va afectando a otros sistemas. Entonces, es clave poder medir el canal inalámbrico para poder tomar decisiones, detectar problemas y poder mitigarlos. El gran desafío que hay, la gran problemática, es que la instrumentación para la medición de tecnologías de radiocomunicaciones, de radiofrecuencia, es tecnología por lo general de origen importado, muy costoso. Entonces, el avance de tecnologías como de SDR, radio definida por software, y otras tecnologías como lo que es FPGA, cada vez nos permiten hacer frente a. Nos permiten utilizar estas tecnologías para poder hacer instrumentación a un costo mucho más bajo que si uno va a adquirir un instrumento especializado para hacer mediciones en comunicaciones. Y otro desafío que nosotros vemos, otra problemática, es principalmente, se ve muy, muy marcado en países como la Argentina, la falta de infraestructura de comunicaciones que hay en zonas rurales o zonas alejadas
de las grandes urbes, de las grandes ciudades. Entonces, bueno, el objetivo de esta área de investigación y desarrollo es poder desarrollar instrumentación de costo más bajo que un instrumento especializado e importado para poder desarrollar equipos de medición en la Argentina y poder utilizarlo para mejorar lo que son la interoperabilidad en los sistemas de comunicaciones y trabajar también en cómo nosotros podemos desde el ámbito universitario generar soluciones para brindar conectividad a las zonas más alejadas de los servicios de conectividad, llámese zonas rurales, zonas distantes de las grandes urbes, ¿no? Entonces, como objetivos que nosotros perseguimos es poder desarrollar tecnología que sea más inclusiva, sostenible y fomentar el desarrollo de tecnología en la Argentina y trabajar en lo que es ciudades más inteligentes respecto al uso de los servicios, de la infraestructura. O sea, cómo nosotros podemos hacer para desarrollar tecnología que permita que una ciudad sea más habitable, que sea más lógica en su funcionamiento. Le doy paso bueno a Carlos Servini con lo que es el primer tema de desarrollo. Bueno, gracias, Guillermo. Disculpe, ingeniero, le están quedando 5 minutitos, por favor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, encarando un poquito cada una de las áreas en lo que respecta a red definida por software y redes móviles. A grandes rasgos, la red definida por software, como vemos en este esquema, nos permite hacer una combinación de hardware para RF, que es altamente flexible, y reemplazar especialmente muchas funciones que anteriormente se realizaban puramente mediante hardware, mediante dispositivos, por ejemplo, de lógica reconfigurable, como FPGAs, procesadores de señales digitales, y especialmente computadoras de uso general. Y algunas de las placas, de las numerosas placas que existen hoy en día, las mostramos aquí, desde un receptor simple que se utiliza para comenzar con SDR, estas placas de mayor importancia, que son las que estamos utilizando para este proyecto. Entonces, en particular, respecto a lo que comentaba Guillermo, nuestro principal interés está en la aplicación de esta tecnología para redes móviles. Nos concentramos en tres objetivos fundamentales. Por un lado, implementación de picoceldas experimentales que nos sirvan tanto con fines didácticos como para los proyectos, digamos, para tener una maqueta y poder trabajar sobre eso. Por otro lado, bueno, la medición en especial de señales LTE mediante CDR para entender toda la estructura de la señal y poder ayudar a hacer un control de la salud de celdas LTE. Y especialmente ahora durante la pandemia nos concentramos también en la parte de simulación de redes LTE. Existen numerosas plataformas de software para hacer esto también, tanto como fines didácticos para bajarlo a las cátedras relacionadas, como para investigación. Entonces, específicamente en lo que respecta a mediciones sobre redes LTE, que es un proyecto que tenemos en este momento, como comentaba Guillermo, nos basamos en prestaciones que tienen equipos comerciales e vamos implementando algunas de esas funciones mediante una plataforma de radio definida por software. Entonces aquí tenemos en general, para dar una idea de cuál es la complejidad de una grilla LTE, donde hay un multiplexado tanto en tiempo como frecuencia, distintos tipos de canales, en distintos niveles de abstracción, y distintos tipos de modulaciones. Entonces mediante SDR nos podemos desplazar desde lo que es una medición de espectro en general, y luego ir separando los canales y demodulando para poder hacer mediciones sobre eso, y subir también a través de las distintas capas para ir a hacer un seguimiento de los mensajes, ¿no? Bueno, ahora Guille le va a comentar un poquito sobre la parte de redes sensores. Respecto al desarrollo de tecnologías de Internet, del paradigma de Internet de las Cosas, bueno, desarrollamos plataformas basadas en diferentes tecnologías como Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, diferentes tecnologías utilizando plataformas comerciales y algunas plataformas para poder implementar redes inalámbricas de sensores. Este es un proyecto de una tesis de maestría donde se desarrolló un gateway, que está en la pantalla, en la imagen central, nodos que se ven en el extremo
izquierdo donde se conectan sensores para monitorear la calidad de aire, y este equipo de conexión, este gateway, está puesto en la torre de la radio de la FM de la UTN Córdoba. Estos equipos se van a desplegar en la ciudad de Córdoba para monitorear se trabaja en conjunto con el SICA, que es el Centro de Investigación en Química Ambiental, para poder hacer un monitoreo en la ciudad de Córdoba de la calidad de aire. Y esta es una tesis de grado que se culminó hace un par de semanas, que es un gateway, es un equipo que se conecta en zonas donde hay poca ya cobertura, estamos al límite de la cobertura de telefonía celular, por ejemplo, sobre las rutas, y nos permite a nosotros con este equipo dar cobertura campo adentro a través de un sistema de comunicación de largo alcance como es LoRa, es un protocolo de comunicación, y poder dar cobertura a zonas distantes donde no hay infraestructura de comunicación. Y bueno, lo que es el prototipado de lo que es Internet de las Cosas, se trabaja a nivel simulación con diferentes herramientas de software, después se trabaja con diferentes tecnologías de transceptores de radio, y se lo integra con sensores, por ejemplo, sensores de aceleración, de temperatura, de humedad, para poder transmitir información. Bueno, y finalmente comento brevemente un campo en el que estamos incursionando, la parte de procesamiento de alto desempeño en dispositivos de lógica reconfigurable. En años pasados se ha hecho un trabajo apuntando a la parte de, más de redes cableadas, digamos, en particular hicimos un trabajo sobre la parte de lo que se llama el EVOL Packet Core, que es la parte que interfacea toda la parte de red de telefonía celular con internet, a través de la placa NetFPGA, que es una placa especializada para redes. Con un becario estuvimos haciendo un trabajo sobre enrutamiento de paquetes a velocidad de línea. Y también actualmente estamos trabajando tanto sobre esta placa de desarrollo general como sobre las placas la MCDR y ETUB200, que es la que tenemos para SDR, sobre implementación de ciertos módulos que por sus necesidades de velocidad de procesamiento se hacen muy pesados en una PC y es conveniente bajarlos a un hardware reconfigurable. Bueno, muchas gracias por su atención, quedamos atentos a consultas. Bueno, muchas gracias Carlos y equipo por la exposición. Acá hay una consulta que dice, ¿cuáles son los pasos a seguir con el desarrollo del algo generador? Fer. Hola, sí, tenía desconectado el audio. ¿Cuáles son los pasos a seguir con el aerogenerador? Bueno, primero tenemos que terminar el banco de ensayo para poder probar el alternador y la placa de control, y también terminar ese anemómetro para poder determinar la velocidad relativa. Lamentablemente recién se me cortó el internet, bueno, lo explicó Carlos Centeno, pero digamos que con ese anemómetro no va a estar permanentemente conectado simultáneamente con el aerogenerador, sino simplemente nos permite determinar la velocidad relativa de esa árabe, que es la que está justo en el punto de máxima potencia, y ya tendríamos el parámetro de esa árabe que se lo carga en el software para poder, digamos, determinar la velocidad del viento, que es... es algo esencial determinar la velocidad del viento para que el aerogenerador arranque, y también para frenarlo cuando hay viento fuerte, porque si no se puede dañar mecánicamente. Y esos serían los pasos a seguir que estamos en este momento haciéndolo. Y otra cosa importante es que también tengo tres alumnos que están haciendo proyecto final y bueno, están trabajando bastante fuerte para poderlo terminar el proyecto este. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, estamos. Activo la cámara, a ver si no se me corta. Bueno, muchas gracias, ingeniero Cañolo. No hay otra pregunta. Ingeniero, sí, Walter, bueno, gracias. Bueno, como hacemos en toda la jornada, al no estar el secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Córdoba, le vamos a dar la palabra al señor decano de la Facultad Regional Córdoba para que le diga unas palabras al grupo que acaba de exponer. No sé, Rubén, si estás presente. Sí, Marcelo, estoy presente.
A ver, pongo el video, ahí está. No, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Porque además de los excelentes investigadores que tenemos en todos los grupos y los centros, el departamento de electrónica, en estos difíciles momentos realmente, y lo dijo también Carlos Centeno al principio, ¿no? No solamente por lo que desarrolla, porque lo que están estudiando, sino toda la tecnología y la investigación aplicada que desarrollan, sino también han colaborado muchísimo en lo que es la capacitación. En la capacitación no solamente para adentro de nuestra universidad, sino para afuera, a través del extensionismo. Hemos recurrido a ellos y desinteresadamente han participado todos los grupos que están relacionados a electrónica, han participado de una manera muy importante. Y después, bueno, fíjate que también una de las personas que habló, creo que fue el ingeniero Rivas, o no sé, o Servini, no sé cuál de los dos, nombró también al SICA, ¿no? En el tema de monitoreo del aire, que lo estamos haciendo en toda la ciudad de Córdoba, a través de un convenio con la municipalidad, en donde acá se muestra la vinculación entre un centro y un grupo de nuestra facultad, en este caso, ¿no? Así que agradecerles que la magnífica colaboración y alentarlos a seguir de esta forma. Bueno, ingeniero Soro, Y al ingeniero Cañolo también le mando un gran abrazo. yo sé que usted no lo Gracias, dijo, ingeniero, pero igualmente. las felicitaciones que dio recién a las autoridades también se las queremos transmitir a usted, que también usted fue reelecto en su mandato como decano de la Facultad Regional de Córdoba. Así que también vaya las felicitaciones. Walter. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Agradecemos entonces al Gintea por la exposición y le damos lugar a la segunda exposición de esta tarde, que estará a cargo del Grupo de Investigación en Multifísica Aplicada, GIMAP, perteneciente a la Facultad Regional de Bahía Blanca. El grupo está dirigido por el doctor Sebastián Pablo Machado, doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, ingeniero mecánico UTN Bahía Blanca, docente investigador categoría 2 de acuerdo al programa de incentivo y categoría B de UTN, investigador independiente del CONICET, entre otros. Lo acompaña en la disertación el doctor Franco Dotti, doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, ingeniero mecánico UTN Bahía Blanca, docente investigador categoría 2 de acuerdo al programa de incentivo y categoría C en UTN, investigador asistente del CONICET, entre otros. Buenas tardes, Sebastián y Franco, muchas gracias por la participación del grupo GIMAP. Les damos la bienvenida y les damos lugar también para que hagan su exposición. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para todos. Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación, la posibilidad de participar en este encuentro y de alguna manera hacer visible las tareas que estamos haciendo de la Facultad Bahía Blanca. Franco Dotti no está presente porque se tuvo un corte de luz, así que lamentablemente no va a poder participar. Bueno, en la presentación, ahí un poco lo dice Grupo de Investigación en Multifísica Aplicada. Somos un grupo que se formó en el 2015. Somos un grupo de la Facultad Regional Bahía Blanca. En el 2018 también pudimos acceder a formar parte de lo que es la SIC. SIC es lo que es el Centro de Investigación de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, y muchos de nosotros somos también investigadores de CONICET, por eso aparece también el símbolo de CONICET. Como para la presentación, básicamente no se va a hacer mucho detalle en una línea de investigación, sino básicamente presentarnos como grupo y contar resumidamente las diferentes líneas, como para tener una idea de los investigadores, de la cantidad de gente que está formado el grupo. Somos 8 investigadores. En este momento tenemos 5 doctorandos, casi todos con beca CONICET. Bueno, al ser también un centro de investigación de la provincia, también tenemos la posibilidad de acceder a becas financiadas por la SIC. Y después, bueno, tenemos, nuestra facultad tiene 4 carreras de ingeniería y nosotros, bueno, tenemos la suerte de tener becarios, alumnos que reciben becas de diferentes fuentes de financiamiento, que, como ven ahí, en la presentación, pertenecen a las 4 carreras, ¿no? Mecánica, civil, electrónica y eléctrica. Así que, bueno, tenemos un grupo bastante nutrido con las diferentes ingenierías que componen
la universidad. Bueno, como les decía hace un ratito, somos grupo UTN y de doble dependencia y centro de investigación de la provincia. Y bueno, acá están los nombres de los que a su vez somos investigadores de CONICET. Y los objetivos del curso, del grupo, básicamente el grupo creció con la idea de hacer transferencia de innovación tecnológica. Nosotros, la mayoría de nosotros somos ingenieros mecánicos que ya trabajábamos en investigación dentro de la facultad y hacíamos investigación básica. Y en base a ver los planes estratégicos que estaba planteando el país, aquellas áreas que el país estaba necesitando desarrollar, nos empezamos a plantear la idea de dejar un poco de lado lo que es la investigación básica y empezar a hacer un poco de investigación aplicada, investigación que la podamos de alguna manera transferir a la industria y que tenga algún desarrollo innovador, ¿no?, de nueva tecnología. Y dentro de eso también un objetivo fundamental para poder desarrollarnos era colaborar con grupos, ya sea del país, grupos UTN también, y si se pueden, grupos también internacionales, ¿no?, del extranjero. Nosotros, como la idea principal era empezar a hacer investigación aplicada, el primer objetivo que teníamos como grupo era poder formar y poder tener funcionando un laboratorio. Por eso una de las principales objetivos era tener un laboratorio de vibraciones, un laboratorio de vibraciones mecánicas, donde tanto los alumnos de grado como los de posgrado puedan desarrollar sus actividades. Esto se logró básicamente a través de subsidios, de diferentes subsidios, ya sea subsidio de la Universidad Tecnológica, de la Agencia de Promoción Científica, proyectos ganados de CONICET, de SPU. Fuimos ganando diferentes tipos de proyectos, lo cual nos permitió equipar un laboratorio del cual es fundamental para poder, de alguna manera, probar los dispositivos mecánicos que nosotros desarrollamos y todo lo que calculamos poder llevarlo a cabo y después poder implementarlo, ¿no? Básicamente, hoy por hoy, el grupo tiene como cuatro áreas bien definidas. La que ahí se encuentra en verde es energía undiomotriz. Básicamente lo que se intenta hacer es sacar o recolectar energía del mar. En rojo hay un área en la cual hay especialistas en lo que es simulaciones numéricas. Eso es parte también de nuestra formación. Siempre nos dedicamos a lo que son simulaciones numéricas. En este caso, se está trabajando mucho con la interacción fluido-estructura, también lo que es en recolección de energía. Y ahí, dentro de las dos áreas que se encuentran en la parte inferior, se encuentran lo que son sistemas recolectores de energía, apuntado a lo que es el sensado estructural y utilizando como mecanismo de conversión materiales piezoeléctricos. Todo eso obviamente requiere de un sistema de acondicionamiento, de la señal, de también lo que es la generación de energía para poder alimentar ya sea sensores o transmisión de datos. Básicamente, el grupo se empezó a especializar en lo que es recolección de energía, pero no recolección de energía como con las fuentes que son por ahí más desarrolladas, que es el viento y la energía del sol, ¿no? La energía solar, sino que se empezó a trabajar con fuentes alternativas, que en general son energías que son desperdiciadas o que no se tienen en cuenta, y que pueden ser debido al movimiento de una estructura o al movimiento de un determinado elemento, o a la vibración, ¿no? Entonces, nuestra formación también era muy fuerte, y es muy fuerte en lo que es dinámica de estructuras, y sobre todo vibraciones, fenómenos no lineales, y siempre orientados a evitar, ¿no?, una condición dinámica como puede ser la resonancia, ¿no? Siempre uno estudió esos efectos para poder prevenirlo y que una estructura o un elemento mecánico no entre en resonancia. Y en este caso, en lo que es recolección de energía, nosotros hacemos todo lo contrario.
ponemos o intentamos sintonizar un determinado dispositivo mecánico para ponerlo en una condición dinámica resonante y de esa manera poder recolectar o recuperar, en algunos casos, energía. Dentro de lo que es la energía undimotriz, que es la energía que existe en las olas del océano, esa es una de las áreas en la cual Franco Dotti viene desarrollando ya hace unos cuantos años. Hoy por hoy hay un becario haciendo su tesis doctoral con beca de CONICET en este tema, y lo que están viendo ahí en las imágenes es un dispositivo en el cual se simula el movimiento de las olas, y hay un sistema pendular que está sobre la parte superior, que es el que se intenta poner en una condición de rotación, ¿sí? Es una condición de rotación debido al movimiento alternativo que sería el de las olas, y a través también de un sistema servomotor y un sistema con un lazo de control, permitir que el sistema esté siempre rotando y de alguna manera generando electricidad. No quiero entrar en mayor detalle porque es solo una presentación de los diferentes temas. Si ahora vamos un poco a lo que son las simulaciones numéricas de fluido-estructura, acá se trabaja fuertemente con programas de fluidos, en lo cual en este caso, como ejemplo, es uno de los temas que está desarrollando otro de los becarios que está haciendo la tesis doctoral en el diseño de recolectores. En este caso es de un aerogenerador de eje vertical, en el cual se hace todo un diseño previo con una simulación a través de elementos finitos, y se va diseñando aerodinámicamente la curvatura de los álabes, y luego procedimos a lo que es la fabricación. Nosotros fabricamos, como se ve ahí en la foto, un aerogenerador, el cual instalamos en el techo de una de nuestras casas, porque esto fue en plena pandemia, y de alguna manera se observaba la generación de energía a partir de diferentes condiciones ambientales, ¿no? Pero bueno, la línea más fuerte de todo esto es los modelos que se están desarrollando desde el punto de vista de interacción fluido-estructura. Luego, si nos metemos ya de lleno en lo que son sistemas recolectores de energía, esto está, como les dije hace un ratito, está orientado a lo que es sensado estructural. Está un poco ligado con la presentación que hizo el grupo anterior, ¿sí? Que es un poco el Internet de las cosas, el monitoreo, las ciudades inteligentes. Nosotros la recolección de la energía la hacemos a través de materiales piezoeléctricos. Entonces, básicamente a través de la deformación de un material piezoeléctrico se genera una diferencia de polaridad y se puede recolectar o se puede generar energía, se puede generar un voltaje, y esa energía después puede ser utilizada para diferentes aplicaciones. En este caso estamos presentando un sistema recolector de energía, el cual se produce a través del paso de vehículos, es conocido como recolección de energía en pavimentos. Acá aparece el símbolo de Vialidad Nacional porque estamos trabajando en conjunto con la posibilidad de alimentar algunos sensores que ellos tienen de tránsito, que actualmente lo están alimentando con paneles solares, y la intención sería alimentar esos sensores a partir de la recolección de energía que se generaría por el paso de vehículos. Esto también forma parte de la tesis doctoral de un becario que está bastante avanzado y que el año que viene terminaría su tesis doctoral en este tema. También estamos incursionando en lo que es el monitoreo de lanchas, de lanchas de pequeñas embarcaciones. Esto surgió como una iniciativa del consorcio del puerto de la ciudad de Bahía Blanca, más que nada para poder tener un control de las pequeñas embarcaciones, del tráfico de las pequeñas embarcaciones en el estuario de Bahía Blanca. Y la parte innovadora sería que todo el sistema de transmisión de datos, en este caso que podría ser a partir de Low Range, sería a partir de la recolección de energía, ¿sí? Por la vibración y el movimiento que tiene una lancha. Entonces procedimos a hacer un análisis de vibraciones, una medición de la cantidad de energía que habría disponible debido a la vibración de la lancha para poder alimentar un sistema de monitoreo, obviamente un GPS y un sistema de transmisión de datos inalámbrico para hacer una geolocalización de la pequeña embarcación.
Otra de las líneas que venimos trabajando es en el monitoreo de máquinas agrícolas. Esto se está haciendo en un trabajo en conjunto con John Deere, con el INTI de Santa Fe y con el INTA de Tecnología Agraria de Hurlingham, básicamente porque bueno, existen algunos problemas tanto con máquinas de sembradora, de sembra directa, que es la imagen que está a la izquierda, como cosechadoras, que la imagen que tenía a la derecha, que sufren algunos problemas técnicos y que a partir de un monitoreo inalámbrico, ¿sí?, sin utilizar cables, podría brindar una solución. La principal aspecto innovador del desarrollo de recolectores de energía, obviamente, es no utilizar pilas ni batería, ¿no? Es un cambio de paradigma, porque cualquiera de estos dispositivos de sensado podría ser alimentado por cables, ¿sí?, o batería. En el caso de una sembradora, andar transportando cables sería bastante engorroso, y en el caso de pilas o baterías, bueno, es un cambio de paradigma, porque de alguna manera nosotros creemos que habría que dejar de utilizar tantas pilas y utilizar la energía, ya sea de las vibraciones, de un movimiento que uno a veces tiene presente en una determinada maquinaria. Bueno, estos son otros sistemas en los cuales hemos intentado o estamos aplicando nuestros recolectores de energía. Bueno, en lo que es sensado de las palas de los aerogeneradores, las palas de los aerogeneradores sufren rotura o a veces vienen con desperfectos. Más que nada, nosotros tenemos aquí cerca lo que es el parque Corti, que es de la empresa Pampa Energía, y a través de un vínculo que tuvimos con Pampa Energía pudimos acceder a una de las palas y ver un defecto de fábrica que tenían las fábricas, que tenían las palas, y a partir de un sensado estructural con nuestro dispositivo se podrá hacer un seguimiento de la reparación de esa rotura. Lo mismo ocurre en lo que son las cigüeñas de petróleo. Las cigüeñas de petróleo, muchas veces la varilla que entra al pozo sufre rotura, y para poder prevenirla se la podría monitorear a partir de una celda de carga, y para no andar utilizando otra vez lo mismo, ni cables ni baterías, se podría utilizar la misma energía del movimiento alternativo y de vibración que tiene ahí la varilla. Bueno, la foto del auto que ven ahí, el Citroën rojo, es parte de la tesis doctoral que desarrolló nuestro becario, que fue la posibilidad de recuperar energía a partir de la vibración del motor de un automóvil. En ese caso se diseñó también un recolector de energía multimodal, el cual permitía o se ponía en una condición resonante para diferentes velocidades del auto, tanto en ruta como en ciudad. Entonces, bueno, tuvo todo un desarrollo bastante intensivo que derivó en la tesis doctoral de uno de nuestros alumnos. Y por último es el monitoreo de puentes. Con eso estamos trabajando con algunos alumnos de grado, con la posibilidad de hacer un monitoreo de los puentes, porque los puentes peatonales que tenemos acá en la ciudad muchas veces vibran con el paso de los peatones, y muchas veces son mal utilizados también con el paso de bicicletas o de motos, inclusive hemos visto. Y bueno, alguna forma de monitorearlo podría ser a partir de estos recolectores de energía. Y bueno, esto es también uno de los trabajos que se está desarrollando con un grupo de alumnos de grado, que es la posibilidad de recolectar energía a partir del movimiento de la vibración que sufre el marco de una bicicleta. Y bueno, los alumnos estuvieron desarrollando estos dispositivos, midiendo vibraciones, desarrollando la posibilidad de alimentar un velocímetro, como se ve ahí en la figura, a partir de la energía, ¿sí? Reemplazar la pila, que en general vienen alimentados estos velocímetros, por la energía de vibración que sufre la bicicleta. Ellos están avanzando en lo que es un concurso que se denomina STEAM, y han quedado finalistas en este tema, ¿no?, en recolección de energía en bicicleta. Para dar un pantallazo de los proyectos que tenemos en la actualidad, están divididos en cuatro directores, porque son las cuatro áreas que hoy habíamos definido. Franco Dotti está con lo que habíamos dicho, la extracción de energía ondimotriz. Él tiene un proyecto PID, UTN, y un proyecto PICT de la agencia. Luego está Martín Sarabia en todo lo que era la simulación y de fluido estructura y la recolección de energía también inducida por flujo.
Luego tenemos un doctor eléctrico, Andrés García, él trabaja con controladores óptimos de recolección de energía, es todo este sistema que, de acondicionamiento de la energía que uno va recuperando o recolectando con los recolectores de energía. Y por último, está el tema en el cual yo dirijo, que es la recolección de energía, bueno, en pavimentos, mediante energía piezoeléctrica. Eso, actualmente tenemos un PID y tenemos un PICT también de lo que es la agencia, y todo siempre en el marco de lo que, de lo que fue, ¿no? Pues ya terminó, de lo que fue Argentina Innovadora 2020. Dentro de los objetivos alcanzados, el grupo ya pudo formar dos doctores en ingeniería, Claudio Gatti, el cual hizo un trabajo de tesis en recuperación de energía en vehículos, y José Ramírez, el desarrollo de dispositivos recolectores de energía en fuentes vibratorias y en particular en sistemas rotantes, más que nada orientado a lo que es generadores eólicos. Otro de los objetivos alcanzados es que, bueno, hemos trabajado y trabajamos con grupos nacionales. En este caso tenemos el IFISUR. El IFISUR es un instituto de CONICET perteneciente a la Universidad Nacional del Sur, que la tenemos aquí cerquita de la facultad. En particular con Mariano Febo venimos trabajando en estos temas de recolección de energía. Luego con el INTEMA, la parte de materiales cerámicos dirigido por Miriam Castro. El INTEMA está en Mar del Plata y con ellos trabajamos básicamente con los materiales piezoeléctricos, porque ellos trabajan en el desarrollo, ellos fabrican pastillas piezoeléctricas que nosotros de alguna manera tratamos de utilizar para nuestros recolectores de energía. Bueno, a su vez trabajamos con un doctor de España, que es en ingeniería eléctrica, también en lo que es recolección de energía apuntado a transformadores eléctricos. Y por último, como un dato de color, uno de nuestros investigadores, el doctor Martín Sarabia, en este momento se encuentra en Caltech, trabajando en lo que es la interacción fluido-estructura, orientado a lo que es recolección de energía. También hacemos trabajos de servicio o transferencia tecnológica, básicamente de simulaciones de estructuras. Ahí tienen algunos ejemplos, básicamente para la empresa Dreyfus de Santa Fe. Hemos calculado las palas de un equipo en refinería Bahía Blanca, una torre. También hemos realizado cálculos estructurales. A través de vinculación tecnológica de CONICET, hemos realizado el cálculo de una torre de iluminación y que tiene un aerogenerador en su parte superior. También hemos realizado un cálculo estructural de la torre. Y bueno, por último, obviamente, cada uno de los trabajos que realizamos intentamos publicarlo en revistas científicas de gran impacto, ¿no? Así que bueno, básicamente esa es un poco la presentación muy rápida de todas las líneas que estamos desarrollando, y bueno, quedamos abiertos a cualquier tipo de consulta o comentario que quieran hacer. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Sebastián por la exposición. Ahí en el chat comentaban, muy interesante, cuando hablaste de las simulaciones numéricas. Y bueno, no sé si Carla quiere comentar allí lo que decía en el chat. Carla Quevedo, que ha puesto algo en el chat. Es a modo de chiste nomás, que yo justo soy ciclista, por eso. Por si necesitas generar energía. Ahí levántalo la mano, Walter. Muy interesante, por eso. Bueno, perfecto. Levantó la mano Carlos Vera. Abajo, Carlos Vera, así que Carlos, ¿querías comentar algo? No, solamente decir que el grupo que lidera Sebastián Franco es un grupo netamente UTN Bahía Blanca. Tanto Sebastián como Franco fueron alumnos circunstancialmente míos cuando iniciaron a estudiar en la regional, y hoy yo estoy aprendiendo muchísimo como integrante del grupo, más allá de mi poca participación por mi cuestión de gestión. Creo que es un ejemplo y un legado a seguir, egresados propios que han logrado su máximo grado académico y que piensan la investigación desde la transferencia y desde la formación de recursos humanos genuinos. ¿Sí? Con esto que hemos visto aquí, ya hay
dos doctores que también son egresados de grado de nuestra carrera, de nuestra unidad de facultad, e incorporando cada vez más estudiantes a cada uno de los proyectos de investigación. Nada más que eso, y agradecido a Sebastián y a Franco por el resumen de este trabajo enorme que se está haciendo desde el año 2014 en adelante. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, agradecerle la presencia, ingresado el ingeniero Jorge Penco, decano de la Facultad de General Concordia. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Y bueno, le vamos a dar la palabra al vicedecano de la Facultad Regional Bahía Blanca, ingeniero Alejandro Estafa. Decano electo. Decano electo, sí. Bueno, después, la costumbre es que después que hable el grupo o el centro de la regional, habla la máxima autoridad que se encuentra presente. Bueno, muchas gracias por la presentación y los elogios y las felicitaciones. También transmito a ustedes las felicitaciones por este evento. Héctor, muy buena la organización. Son muy importantes vincular los distintos trabajos que hacen nuestros grupos de investigación, que conozcan en qué investigan, en qué áreas trabajan. Le sirve a la UTN hacia el interior y también para mayor vinculación interna, ¿no es cierto? Y bueno, del grupo, ¿qué puedo decir? Realmente un grupo muy pujante, un grupo joven, 2015 a 2021. Ustedes vieron la cantidad de integrantes que tiene, todos de máxima categoría, siguiendo una dirección muy clara. En esto quiero felicitar al director, a Sebastián Machado, en combinar investigación, servicios especiales a la industria, transferencia y formación de recursos humanos. Creo que es la clave que resume, digamos, una buena dirección para que un grupo pueda seguir, digamos, creciendo y transfiriendo no solo hacia el medio, sino también hacia el interior de las cátedras, tanto en grado como posgrado. Uno podría decir que cualquiera de ellos puede, como en este caso el ingeniero Martín Sarabia está en Estados Unidos en este momento, y su línea de investigación sigue porque hay gente que sigue detrás de él investigando en el tema y en el proyecto que se han formulado. Así que felicitaciones al grupo, y nos llena de orgullo como facultad tener un grupo de estas características, ¿no? Así que nada más, y bueno, decirle que la Facultad Regional Bahía Blanca está abierta para todos los integrantes de la universidad. Puede interactuar, es un grupo también receptivo, la facultad es receptiva de iniciativas. Creo que debemos animarnos a formular proyectos en conjunto. Recién citaba Sebastián de que hay conexión entre líneas de investigación. Bueno, deben surgir porque el trabajo, digamos, en grupo, me sale comunitario, no sería exactamente la palabra, pero sí asociativo, nos permite generar capacidades para enfrentar otros problemas de mayor envergadura, ¿no? Y en eso creo que hay un buen soporte, tanto en Córdoba, en Bahía Blanca y en Delta, en todas las facultades que hoy están presentes y otras que no están nombradas aquí, pero creo que hay que empezar a pensar en como universidad, más allá de nuestro pago chico, ¿no? Y nuestra impronta regional y el impacto local que debemos siempre cuidar. Así que no quiero hacerla mucho más larga. Gracias por invitarnos a estas presentaciones. Un abrazo para todos. Gracias, ingeniero Estafa. Bueno, recordarles que esta jornada está siendo grabada y va a pasar al reservorio en la página de la Facultad Regional Córdoba. Hay un link de UTN Investiga. Ahí están y se pueden visibilizar todas las jornadas que se vienen desarrollando, y que justamente en este momento de virtualidad muchos investigadores posterior a la jornada lo visibilizan.
Le vamos a dar la palabra ahora al ingeniero Eduardo Guillermo, que es el secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Bahía Blanca, y posteriormente ya pasamos, Walter, a la próxima participación. Ingeniero Eduardo Guillermo. Bueno, muchas gracias. Reitero mis felicitaciones a la Facultad Regional de Córdoba por esta actividad. Hace muchos años venimos hablando con los secretarios de Ciencia y Tecnología del resto de las facultades la importancia de visibilizar las actividades de los grupos de investigación, lograr asociatividad, ver la complementariedad que seguramente existe y no estamos explotando de manera conveniente todavía en una universidad tan grande como esta, pero también tan extendida y que a veces terminan funcionando como cajas cerradas, cuando en realidad el potencial sería mucho más importante desde el punto de vista asociativo, como recién planteó Alejandro. No tengo mucho más para agregar sobre el grupo. Está claro que es un grupo muy pujante, para nosotros es un grupo estrella dentro de la facultad. Está claramente muy bien dirigido, como planteó Alejandro también. Yo creo que tienen los objetivos muy, muy claros y también, objetivos que no van solamente a la investigación, sino que abarcan la transferencia, lo cual me parece que es absolutamente importante para los grupos de ciencia y tecnología de la UTN. La UTN tiene que mostrar transferencia porque se supone que somos la Universidad de Tecnología del país, así que claramente es lo que hay que hacer y en esa dirección hay que apuntar. Así que no quiero robarles mucho más tiempo, simplemente felicitarlo a Sebastián. Sebastián, con su grupo, es de los grupos de la facultad o quizás el grupo que más proyectos PICT tiene o el que tiene los PICT en la agencia. Todos sabemos que lograr proyectos PICT en la agencia es una meta, importante, porque las exigencias así lo son. A mí desde el año pasado me toca formar parte del directorio de la agencia y conozco claramente las exigencias que se producen, que se toman en cuenta al evaluar los proyectos. Sebastián además forma parte de comisiones evaluadoras en la agencia y claramente lo conoce, y todos sabemos que eso marca un nivel de científico importante. Así que simplemente felicitarlos y también felicitarlos, vuelvo a repetir, a la Facultad Regional de Córdoba. Creo que esto es lo que tenemos que hacer con más asiduidad. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Guillermo. Walter, pasamos a la próxima exposición. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Agradecemos entonces al grupo GIMAP y le damos lugar a la tercera exposición, que estará a cargo del grupo de investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente, GIMAP, perteneciente a la Facultad Regional Concordia. El grupo está dirigido por el profesor Jorge Daniel Sota, quien es profesor visitante de la UTN Facultad Regional Concordia. Saludamos entonces al grupo GIMAP, agradeciéndole por supuesto la participación. Buenas tardes, Jorge, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a tratar de encontrarnos con la computadora. Si son tan amables de esperarme un segundito. Bien, convendría empezar con un poquito... Jorge, no estás compartiendo todavía, ¿eh? ¿No? No. Ay, yo pensé que sí, acá me apareció. A ver. Tenés que minimizar, acordate, salí de Zoom, digamos, minimiza el Zoom, minimiza el archivo, abrilo, minimizalo y después abrir Zoom de nuevo. Si no, te lo comparto yo, como quieras. ¿Y ahora? No. Tengo compartida la pantalla, pero como me habías dicho vos, ¿qué hacía desde ahí? Estoy visualizando. Ahí está, te lo comparto yo, para no perder tanto tiempo, Jorge. Bueno, vos me vas diciendo cuando quieras que te lo paso. Bueno, dale. Poné la carátula entonces. ¿No estás viendo vos? Sí, pero estoy viendo con... Perdón. Muy chiquita la estoy viendo. Claro que sí. Qué raro. Si hoy... Ahí lo estamos viendo nosotros grande. Sí, yo no es que no lo vea grande. Sí, está bien, voy a ver si me puedo arreglar. Cuanto mucho... No, lo que pasa es que está la figura
¿Te molestaría si yo trato de intentarlo nuevamente? Bueno, sí, yo más que nada para no perder tanto tiempo por el último grupo. Sí. Minimiza el Zoom. Sí. Abrí el archivo. Sí, ya está. Minimizalo al archivo. Abro el archivo, lo minimizo. Y ahora abrí el Zoom. Y ahora abro el Zoom de vuelta. Bien. Y pone compartir pantalla. Ah, recién ahora. Ahí estoy. ¿Puede ser? No, no. Compartir pantalla. Tiene que poner el espacio verde ese que dice compartir pantalla y ahí te va a salir el archivo. Sí, pongo y me sale una pantalla que tengo muchos archivos. Bueno, uno de ellos supuestamente es el que tenés vos. Sí, pero no me abre. Ahora sí me abrió. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias por darme la oportunidad. Ahí está. Bien. Tenés que poner ahí desde el principio a ver si te lo abre como diapositiva. Ahí, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Tendría que hacer una pequeña historia de la introducción de la existencia de este grupo de investigación. Nació como consecuencia de la acreditación de la carrera de ingeniería hace unos cuantos años. Lo único que había en la facultad como posibilidad de iniciar investigación para apoyar el dictado de las materias de ingeniería era un laboratorio de hormigones, que en aquel momento dirigía el ingeniero Abid. Y había un geólogo que tenía geología aplicada en la carrera, en la currículum de ingeniería, y ambos conversaron con gente del LEMIT, con el departamento de durabilidad del LEMIT, porque existía la posibilidad, de acuerdo a la bibliografía que ellos habían leído, de que se pudiera desarrollar la experiencia de la reacción álcali agregado en la zona, dado que la Mesopotamia tenía agregados que eran reactivos dentro del hormigón. Y entonces se decidió tomar eso como base de un grupo de investigación. Desde el principio entonces del grupo, en la facultad, todas las actividades que se desarrollaron primariamente estuvieron vinculadas a la durabilidad del hormigón y la sustentabilidad de los materiales y construcciones para hacer un mantenimiento del hormigón en las obras, tomando como base tecnología del hormigón como cátedra central de los programas de investigación. Se comenzó por estudiar todos los agregados regionales. Se estudiaron de la Mesopotamia todas las canteras en explotación que proveían agregados para la construcción de hormigón, tanto en Misiones como en Corrientes como entre Ríos, todos los agregados aluvionales que se obtenían de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, y también los agregados triturados que eran los basaltos de la provincia de las provincias que componían la Mesopotamia. ¿Qué es la reacción álcali agregado? La reacción álcali agregado es una reacción físico-química que ocurre dentro del hormigón. No es una reacción que provoque el colapso del hormigón, pero sí la microfisuración que con el tiempo hace imposible seguir utilizando una estructura atacada por esta reacción. De cualquier manera, no hay colapso de estructuras por la reacción álcali agregado porque es una reacción que tiene muchos síntomas que avisa antes qué es lo que está pasando dentro del hormigón. Yo les presento ahí un mapa de la Argentina. Este mapa he participado en la mayoría de las experiencias de el estudio de los agregados en todo el país. Como ven ustedes, hay muchos agregados ahí en la zona de la Mesopotamia, porque en la zona de la Mesopotamia hay en los agregados uno de los componentes que hace la reacción físico-química que ocurre dentro del hormigón. El agregado silicio aporta mineral amorfo, o sea, sílice microcristalina o amorfa. Y los basaltos aportan arcilla y parte vitrificada, que es sílice que no ha terminado
de cristalizar dentro de los basaltos que son productos volcánicos. Esas investigaciones primarias fueron en la primera etapa de el grupo de investigación, que ahora actualmente está compuesto, como ustedes lo ven allí en el organigrama, su dependencia, las áreas que tiene el grupo, y vale la pena tener en cuenta que muchas de estas áreas eran grupos de la universidad en el momento en que se constituye el GIDMA, y que es en el año 2010, que es tomado como grupo de la UTN. Entre ellas se cuenta la área de suelos y fundaciones y el área de hidráulica. ¿Cómo fue generándose la importancia de la reacción álcali agregado, haciendo que la Facultad de Concordia fuera un centro regional de consulta? Bueno, desarrollando los métodos con el apoyo del LEMIT, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que estaban desarrollados allí, que por tiempo habían sido utilizados y permitían hacer una identificación de los agregados. Cuando yo me incorporé al grupo, que fui invitado a participar, se intensificó el estudio de todas las metodologías que permitían evidenciar aceleradamente la reacción. Todos los métodos eran acelerados, estaban los métodos nacionales que adoptó IRAN, algunos métodos que todavía usaban los australianos, que tienen mucha experiencia en este tipo de reacción, y algunos métodos que terminaron formando parte de nuestra normativa. Nuestra facultad en este momento puede desarrollar los métodos físicos acelerados, tanto en morteros como hormigones de la reacción álcali agregado. Pero ¿cómo llegó a ser la reacción lo más importante que teníamos nosotros en Concordia? Porque comenzó a desarrollarse, y ahí el tema de sustentabilidad, que el hormigón es la mejor matriz para fijar residuos y puede hacerse un aprovechamiento de ellos, o sea, se puede adicionar un plus a simplemente hacerlo desaparecer del ambiente. ¿Qué residuo íbamos a poner dentro del hormigón? Bueno, hormigón triturado, hormigón de demoliciones, que fue lo que nosotros hicimos. ¿Cuál era el problema que existía? Es que este hormigón de demolición, hormigón triturado, muchas veces contenía materiales reactivos. ¿Por qué no habían reaccionado? Porque los hormigones se habían hecho con poco álcali en los cementos empleados, pero con el tiempo algunos de los cementos que usaban otro tipo de materia prima, más las adiciones que se utilizaban en la composición de los cementos, agregaban a este hormigón nuevo, en este hormigón reciclado, la posibilidad de que se volviera a reiniciar la reacción. Esa fue una línea de investigación que desarrollamos en profundidad y estudiamos diferentes porcentajes de agregado triturado, llegando hasta utilizar, modificando las características finales, pero no las de respuesta del hormigón a la necesidad estructural, hasta colocar dentro del hormigón 70% del agregado por hormigón triturado o agregado reciclado. Y esto hizo que pudiéramos presentar un trabajo internacional de mucho prestigio en el Congreso de la Reacción Álcali Agregado, que se hace una vez cada 4 años en San Pablo, en el año 2017. Esto entusiasmó a la participación de otras líneas de sustentabilidad en lo que hacía a investigaciones, y una de ellas fue el uso de material de botellas de plástico de PE en hormigones. Nosotros en este momento tenemos 2 trituradoras de las que ustedes ven en la foto, que esta permite triturar a las botellas previo a un tratamiento de la limpieza, de sacar el azúcar que tiene por las bebidas que originariamente ocuparon su interior, porque las bebidas, el azúcar que tienen estas bebidas, si son colocadas dentro del hormigón, corremos el riesgo de que enseguida sean rechazadas por utilización en el hormigón, porque retardarían el fraude del hormigón, que es materia orgánica la que tienen las azúcares dentro de las botellas. Entonces se somete a un tratamiento de lavado de las botellas,
y luego se las tritura en la máquina, se las mezcla nada más que con arena y piedra, y se consiguen hormigones de características similares a los hormigones que utilizamos, con un agregado. La forma de la partícula que sale de la quebrantadora hace posible que en algunos casos la distribución de ellas en el hormigón, y teniendo en cuenta la plasticidad del hormigón, actúan como fibras de plástico, generando y compensando algunos efectos de tracción dentro del hormigón. Las experiencias nos llevaron a nosotros, y estamos en condiciones de poder, y hemos transferido la tecnología, hemos llegado a colocar 600 botellas de las grandes de las bebidas que cola por metro cúbico de hormigón. No tanto en Concordia se puede hacer eso, porque Concordia distribuye transporta las botellas a Buenos Aires, pero sí en las localidades más chicas, donde el flete les resulta muy caro para llevar las botellas a otro lugar donde puedan por lo menos sacarla del lugar de donde se genera. Otra línea de investigación tiene que ver con la caracterización estructural de suelos arcillosos a partir de ensayos triaxiales estacionados. Este trabajo, bueno, para los ingenieros saben que la caracterización de los suelos en lo que hace aportación de carga se usan los ensayos triaxiales. Estos demoran bastante tiempo. Entonces, con buen tino, se inició un trabajo de investigación que permite cuantificar de mínima una resistencia de suelo, que después tiene que ser comprobada por el ensayo triaxial, pero tiene un piso que permite comenzar a sacar conclusiones. Este es un estudio en progreso, y se están utilizando, a manera de ganar tiempo en las determinaciones, algunos equipamientos sencillos, como el DCP, lo ven ustedes aquí en una de las fotografías, que es un martillo que va midiendo por la cantidad de golpe y la penetración en el suelo, y da que generalmente se usa en buena medida en los suelos que se utilizan para vialidad. Otro de los proyectos de investigación que siguen en desarrollo, independientemente que ya se hayan dosificado los hormigones, es el hormigón poroso. Este también es un hormigón sustentable, porque permite la recuperación del agua de lluvia, dándole un segundo uso, no simplemente que limpie el ambiente. Esta recuperación, que generalmente en edificios en Europa son en los estacionamientos, sirve como segunda agua en los edificios en altura, para los servicios sanitarios, y entonces no tienen que llegar a usar el agua potable. El área de hidráulica, con un proyecto tutelado por la Universidad, por la Facultad de Córdoba, diseñaron un equipo para medir el funcionamiento de una lluvia, con una simulación con contadores por tiempo, por volumen de agua, y nosotros lo que hicimos en el área de tecnología del hormigón es el hormigón poroso. Estas placas de 50x50 servían para el simulador de lluvia. Este trabajo lo pueden ustedes consultar en la revista de Ciencia y Técnica de la Universidad, ha salido completo recientemente. Nosotros nos fuimos un poquito más allá, en la parte de ingeniería, hicimos una construcción en dos cocheras con la colaboración de una empresa hormigonera de Concordia. Hicimos dos cocheras con el piso de estacionamiento con este hormigón poroso. Tiene cuatro etapas. Una primera etapa, que es una capa de piedra drenante compactada. Otra, que sobre esa capa una membrana que tiene una porosidad determinada para el traslado del agua hacia la capa inferior. Luego colocamos el pavimento a granel, finalmente lo compactamos con un rodillo a mano, los operadores se turnaban, y luego hacíamos el alisado final. Este es un hormigón que no se vibra, sino que es como los hormigones que se usan en las presas, que se llaman de tierra compactada.
Otro de los proyectos que tiene el grupo en este momento en ejecución es el de, como consecuencia de lo aprendido, aunque no son lo mismo, en hormigón poroso estamos desarrollando una mezcla asfáltica. Esta implica muchas más dificultades en el laboratorio porque se trabaja con temperatura, los límites de temperatura, si bien no son muy elevados, son 140 grados, todos los elementos están calentados a esa temperatura, pero hay que tener en cuenta que el asfalto con una variación de temperatura podría ser modificado y craqueado y no serviría como adherente en las partículas, o podría quedar, no podría tener la suficiente temperatura que permitiera que las partículas se adhieran. Así que hay que trabajar con dos extremos de temperatura que obliga a que la cantidad de personal que esté trabajando, en este caso los becarios, sean bastante numerosos, aunque hay que hacer mucha más fuerza cuando uno hace hormigón de cemento por. Este es el resultado del hormigón nuestro en el laboratorio. Esta es una probeta calada de un hormigón poroso ya colocado y ya utilizado. Este es de la autopista La Plata a Buenos Aires, que el agua se recoge en los laterales. Esta es originaria en la autopista. En este momento esta autopista tuvo una serie de reparaciones por deterioro, por carga mal calculada en la circulación superior, principalmente en la mano de banquina, y entonces ya no se ve como se veía al principio el hormigón en la autopista. Bien. En este grupo siempre hemos visto muy lejos al principio la obtención de algunos equipamientos que podrían significar una ventaja en el uso de cada uno de los materiales y las propiedades de los materiales, o la resolución de los temas como la resistencia, que siempre la tenemos que esperar para comparar a los 28 días. No obstante eso, con la ayuda de becarios de la parte de la carrera de ingeniería eléctrica, logramos hacer un medidor de madurez del hormigón. ¿Qué es un medidor de madurez del hormigón? Son sensores que arrojan datos de temperatura del hormigón a medida que el hormigón va endureciendo, o sea, desde el primer momento que fue colocado el hormigón, y lo hicimos con una obra que fue una ampliación del laboratorio de hormigones en la facultad, la transmite a la computadora, procesamos con algunas fórmulas nosotros, y teniendo una dosificación patrón similar a la que estamos colocando en obra, podemos llegar a determinar la temperatura, porque esto iba a decir que este es un reloj de temperatura, logramos determinar la resistencia a las 24 horas, progresivamente 3, 7 y 28 días reales. Con esto hemos hecho una transferencia en una obra, tuvimos algunas dificultades que había que cuidar el tema de la terminal de computadora, que aunque era muy pequeña, en una obra abierta es muy difícil que podamos controlarla con seguridad. Otro de los equipamientos que desarrollamos, que tenía que ver con la reacción álcali-sílice, es extraer testigos de hormigón y poder medirle, porque lo que nosotros medimos para determinar si los agregados son reactivos son los agregados con cementos patrones. En cambio acá, en esta cámara estamos midiendo un testigo de hormigón. Calamos el hormigón, metemos el testigo acá, lo sometemos a una solución de hidróxido de sodio y medimos la expansión con esta celda. ¿Sí? Y entonces sabemos si ese hormigón todavía, si se dan las condiciones óptimas, vamos a tener la reacción. Yo creo que no les dije, lo vi, a veces ando demasiado rápido. Es que la reacción álcali agregado son, como componente de esta reacción química, las sílice, que están en los agregados, y los álcalis, que están en el cemento. Pero ellos necesitan una cantidad de humedad muy importante y un ambiente alcalino. La cantidad de humedad muy importante puede ser como mínimo el 85%, que se da en las primeras etapas de la hidratación del hormigón. Y el medio alcalino también se da, porque la reacción de hidratación del cemento produce hidróxido de calcio, porque siempre le restan a los silicatos hidróxido de calcio que no entran en la composición de los silicatos bicálcico y tricálcico.
Otro equipo que estamos, ya lo hemos utilizado en este que es nuestro, más dos que estamos haciendo ahora, es un estimulante que permite, discúlpenme, medir las partículas de polvo en el ambiente menores de 10 partes por millón. Este es un equipo muy costoso. En cambio, nosotros lo hicimos muy barato. Es muy importante eso. También con la ayuda de la gente de Leclerc. Es un circuito común para los que están conociendo el tema. Yo no soy de eléctrico, pero el señor decano sí. Es un circuito muy sencillo. Y esta es los diagramas que se obtenía. Esto ya hemos hecho una transferencia tecnológica brindando servicios. Hemos, entre los que con más experiencia logramos, hemos medido los polvos de salida de una panadería donde quemaban madera por queja de vecinos. Hemos también utilizado las mediciones de partículas en la salida de los humos de una pinturería, y hemos practicado también la medida de las partículas de tierra en calles urbanas que se levantan por el tráfico, y con eso poder regular de alguna manera el regado o el mantenimiento de regado de esas calles en función de la cantidad de partículas que puedan medir según los niveles de falta de humedad que tenga el terreno de las calles. Hasta allí los proyectos. Nosotros en el grupo, desde 2015, que tuve la oportunidad de asumir la dirección del grupo, o quizá un poquito antes, yo era director de la revista Hormigón, en la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, pero como me jubilé del LEMIT y de la Comisión de Investigaciones Científicas, bueno, me faltaba tener una revista, y me pareció importante que el grupo tuviera una revista en que se pudieran publicar fundamentalmente todas las investigaciones más importantes que el grupo realizara. Así que pensamos que íbamos a sacar una por año, pero luego sacamos dos, y bueno, hasta ahora estamos sacando dos revistas por año. Hemos podido sacar con artículos que hemos presentado en Congreso en la revista del 2020, y ya estamos publicando las revistas del 2021. Así que todos los trabajos que ustedes quieran saber que hemos hecho, más importantes, están en estas revistas. Y además, el grupo de patrimonio, que estaba en el organigrama, hicieron dos catálogos. Este lo pusimos en cuatro revistas porque hicimos una tirada impresa de nada más de 100 ejemplares, y muy costoso el papel en este momento. En estas cuatro revistas están las más de 90 obras patrimoniales históricas que tiene Concordia y que están en un digesto municipal. Y este más pequeñito, que lo hicimos primero, es el patrimonio moderno. O sea, aquí están todas las... porque Concordia es referente de patrimonio moderno en Latinoamérica, y tiene la primera casa de patrimonio moderno, que todavía está en condiciones, aunque no está como merecería estar de cuidado, particularmente esta casa. Bueno, me quedaría... por mencionar, vamos redondeando, ingeniero, por favor. Los temas que en este momento está investigando. Uno es agua reciclada, el hormigón. Cuando las plantas elaboradoras de hormigón lavan los camiones y lavan todas las partes de la mezcladora, usan una gran cantidad de agua que se desecha como residuo. Hay algunas plantas de agua en Salta, yo he participado en la acción de la instalación del reciclado de esa agua en Salta, que han puesto como una pequeña plantita al lado para reciclar el agua. Nosotros hicimos algo más modesto con la colaboración de una planta de hormigón en Concordia. Hicimos cuatro piletas decantadoras de agua de lavado de camiones. O sea, el dueño de la planta tuvo que destinar un lugar bastante importante, tuvo que hacernos las piletas bastante grandes. Tuvo que acostumbrar a los camioneros a llegar con el agua
girando dentro del tambor del hormigón a drenarla en ese lugar. Y nosotros y lo que estamos haciendo es sacando muestras de agua, porque las muestras de lavado de los camiones son muestras muy alcalinas, tienen más de 30.000 partes por millón de material alcalina. Primero lo dejamos descansar y se saca lo que queda de agregado fino y agregado grueso. Luego el agua, nosotros estamos en un proyecto de análisis químico de las muestras que sacamos y estamos haciendo hormigones con esta agua reciclada. Estamos presentando un trabajo ahora en un congreso internacional en el norte de Brasil. Estamos siguiendo con una segunda etapa del hormigón poroso para ver de qué manera podemos alterar la relación de materiales en lo que hace a los tamaños y a la curva gruesa. Estamos especialmente ahora con mucha actividad en el asfalto poroso con escurrimiento de agua de lluvia. Un detalle interesante, el grupo en patrimonio está haciendo un relevamiento de la patología de un barrio de viviendas. Este barrio de viviendas se hizo en los años 70 para albergar toda la gente que vino a trabajar a la presa de Concordia, que en este momento está muy, muy deteriorado, las zonas aledañas al baño están muy deterioradas, pero en función de un convenio que tenemos con la Escuela de Arquitectura de la Facultad de la Universidad de Sevilla, perdón, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, allí lo llaman escuela, no facultad, nos han dado una sugerencia muy interesante. Ellos en Europa hay muchos complejos habitacionales donde se alojaban familias grandes cuyos hijos crecieron, los hijos se fueron y les quedaron casas grandes a la gente que ya son jubilados. Entonces se hizo un cambio de uso en ese edificio y se creó en cada departamento un departamento de habitación permanente para los que quedaron. Y en el resto de la superficie adjudicada al departamento se hizo un pequeño departamentito que se alquila. La renta del alquiler es para los dueños y propietarios del departamento primero, que en realidad son propietarios de toda la superficie. Eso estamos tratando, nosotros ya hemos empezado el relevamiento del barrio, un barrio que en Concordia se llama La Bianca, a ver si podemos lograr el aprovechamiento de esos barrios de viviendas que son muy importantes ante la escasez de viviendas que tenemos. También estamos haciendo un interlaboratorio. El interlaboratorio es muy importante de tal manera que los grupos de investigación y los laboratorios de los grupos de investigación... Porque ingeniero Jorge Sota, ¿podemos ir cerrando, por favor? Investigaciones, hagan laboratorios y ensayos interlaboratorios para comparar cómo tienen algunos equipos que definen los resultados de esos ensayos interlaboratorios. Es lo que estamos haciendo nosotros con el hormigón de las plantas de la localidad. Se sigue con el trabajo de suelos y hemos iniciado una gestión de tránsito y transporte con la municipalidad, con el apoyo del grupo de tránsito y transporte de la UTM de Santa Fe y con el asesoramiento internacional de la Universidad de Curitiba. Estos son algunos de los organismos con los que participa nuestra regional. La mayoría es a nivel individual de algunos de los miembros del grupo de investigación, pero siempre lleva la representación de nuestro grupo. Creo que ustedes lo pueden leer. Y finalmente, estos son los convenios internacionales que tenemos, dos de ellos, el de Curitiba y el de Sevilla, con la Escuela de Arquitectura. Ahí dice en qué áreas de ingeniería nos están ayudando a nosotros. Esos dos están hechos con la universidad, así que está hecho para cualquiera de las regionales. Ustedes pueden tomar ese convenio que hay con la universidad y usarlo para, si quieren, ayuda en algo. Lo particular es lo que dice al final el enunciado de la universidad. En el resto de las tres universidades son conexiones particulares, pero están a disposición de aquellos que quieran o sientan la necesidad de que hay algo que les pueda servir en esas universidades. Muchas gracias. Ahí tienen un. Muchas gracias, ingeniero Sota.
Le vamos a dar la palabra al ingeniero Jorge Penco. Quiero otra información. Creo que he cumplido un poco con lo que me había pedido Walter, de que presentara al grupo, contara un poco lo que hemos hecho. Trataba, yo sé, me puedo explayar un poquito más despacito, pero sé que soy. Ingeniero, estamos muy pasados en tiempo, por favor. Le damos la palabra al ingeniero Penco. Que hayan ustedes podido apreciar esto. Y luego les mando, levanto en el grupo de WhatsApp el hipervínculo para que abran directamente el HITMA. ¿Qué es lo que tiene el HITMA en su página? Tiene una historia que le puede sacar alguna de las dudas que le puedo haber planteado mi exposición, si no ha sido suficientemente clara, y tiene los informes desde el año que yo tomé la dirección del HITMA publicados allí, así pueden saber hasta lo que gastamos, que fueron enviados a la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Rectorado. Tienen todas las revistas que las pueden... Ingeniero Jorge Sota, por favor. Y tienen los catálogos patrimoniales también de la ciudad de Concordia. Ingeniero Jorge Sota, me queda un grupo más. No escucha, Bravo. Me queda un grupo más, por favor. Bueno, le vamos a dar la palabra al ingeniero Penco. Muy rápidamente, porque, bueno, ya los... Un minuto, agradecerte Héctor por la posibilidad de dejarle un saludo a las autoridades que están presentes y bueno, como se dijo hace un ratito nomás, la verdad que esta posibilidad de interacción entre los grupos engrandece la investigación y permite una... no se podía dar. Agradecido una vez más, le pido disculpas un poquito por el tiempo, Rubén, Héctor, Alejandro también, que estaba por ahí presente. Muchísimas gracias y bueno, prosiguen con la actividad. Gracias de nuevo. Gracias Jorge. Walter, damos espacio a Carla, por favor. Bueno, muchas gracias Marcelo, agradecemos al Centro HITMA. Y le damos lugar a la cuarta y última exposición de esta jornada, que estará a cargo del Grupo de Procesos Biotecnológicos, GPB, de la Facultad Regional Delta. El grupo está dirigido por la doctora Carla Quevedo, investigadora asistente del CONICET, directora del Grupo de Biotecnología y Nanotecnología Aplicada de la Facultad Regional Delta, de la UTN, entre otros. Saludamos entonces al Grupo GPB y agradecemos la participación. Buenas tardes, Carla, el espacio es todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, agradecerle mucho a Walter y a Héctor por haberme tenido en cuenta y poder contarles un poco lo que hacemos en Delta. Ante todo, aviso que yo no soy ingeniera, así que todo lo que van a escuchar es totalmente diferente a lo que hemos estado, escuchando con los anteriores expositores. No obstante... yo me incorporé a la Facultad Regional Delta hace aproximadamente 10 años y les quiero contar un poco de lo que hemos hecho, o por lo menos las líneas que tenemos en este momento en ejecución. Somos un grupo muy nuevo, por no decir que estamos prácticamente iniciando hace unos meses, salió la resolución, el grupo se denomina Grupo Biotecnología y Nanotecnología Aplicada, simplemente es muy nuevo porque la línea o el grupo de biotecnología es muy, muy nuevo también, hace 10 años que empezamos de cero en Facultad Regional Delta, ya que en ese momento el decano Miguel Sosa nos había propuesto abrir lo que es un laboratorio de biotecnología y empezar desarrollos de investigaciones, que la idea siempre iba a ser poder aplicarlas y realizar cierta transferencia tecnológica a la problemática regional que se pueda encontrar en donde esté emplazada la facultad, y literalmente lo iniciamos desde cero, iniciamos el laboratorio de cero, entonces por eso el grupo es muy nuevo. De resolución de este año. Somos 6 investigadores, en los cuales hay doctores y becarios doctorales, y tenemos también tesita de maestría, porque la Facultad Regional Delta tiene la maestría en procesos biotecnológicos, y a su vez tenemos becarios de grado que se están
perfeccionando con nosotros. Para hacerles una pequeña introducción de por qué nosotros trabajamos más que todo lo que es una rama de bioprocesos ingenierines, pero muy aplicado a lo que es la parte biológica. La Facultad Regional de ETE está emplazada en un sector, en un polo petroquímico muy importante, que es en lo que es el polo industrial Zárate Campana. En lo cual, al ser un grupo que se inició totalmente de cero, lo que primero pensamos es ver cómo podíamos hacer para iniciar líneas de investigación, pero que a su vez fueran transferibles al medio, poder aplicarlas, poder trabajar con servicios. Entonces nos dimos cuenta que, de acuerdo a la posición geográfica, vimos que era bastante interesante poder ver cómo poder sanear esos sitios que están contaminados debido a la ubicación de diferentes tipos de refinerías o petroleras que están en el lugar. Y debido también a mi formación, que yo no soy ingeniera, soy microbióloga y biotecnóloga, y el laboratorio era de biotecnología, pero tenía que tener una aplicación ingenieril y de bioprocesos, lo que primero surgió fue, bueno, vamos a empezar a tratar estos temas, desarrollarlos y poder después darle a las empresas en las cuales necesitan de alguna manera sanear estos pasivos ambientales como una especie de asesoría técnica o el desarrollo de la estrategia en sí. Entonces, obviamente, nosotros empezamos con la línea de desarrollo de estrategias de biorremediación, sitio específico de suelos crónicamente contaminados con hidrocarburos aromáticos, ¿sí? ¿Cómo es la idea? La biorremediación, lo explico muy rápido, es básicamente utilizar el ecosistema mismo nativo que tiene el lugar en donde está ubicada la contaminación, ya sea, en este caso son por petroquímicas, y utilizar ese ecosistema como estrategia para remediar. La idea es siempre aumentando el proceso de manera tal que los tiempos se achiquen, porque ya sabemos que hay una atenuación natural, es decir, ya hay un saneamiento natural por parte de la flora microbiana y la flora vegetal que hay en el lugar. Lo que se hace en lo que es como estrategia de bioremediación es utilizar especies nativas que pueden ser tanto microorganismos como especies vegetales, y de ahí poder empezar desarrollos optimizando la manera de cómo hacer para remediar estos suelos de una forma más eficiente, más compatible con el medio ambiente, sin la utilización de todas las, de todas las estrategias físicas, que además de que son muy costosas, de alguna forma la flora microbiana o vegetal no vuelve a ser como antes. ¿Por qué sitio específica? ¿Por qué? Porque al trabajar con especies que están en el lugar, no podemos andar llevando microorganismos o plantas de un lado al otro porque estamos alterando. Pero sí lo que se puede es desarrollar la estrategia, y la estrategia desarrollada en el laboratorio después poder brindarlas a otras especies como una especie de asesoría técnica. Y a su vez, también lo que se hizo en el laboratorio es desarrollar técnicas analíticas que permiten la determinación del estudio de suelos que están contaminados con hidrocarburos aromáticos. Entonces, nosotros inicialmente tuvimos un convenio con la empresa Raza, ¿sí?, que está ubicada, ubicada en la ciudad de Campana, en esta partecita donde está marcada con rojo. Esta destilería que tiene un historial crónico de contaminación, antes era una industria en la cual se fabricaba tolueno, en la época de los 70 u 80, lo que hicimos fue, fuimos a hablar con la empresa para ver si nos permitía empezar estos estudios para iniciar nuestras líneas de investigaciones y a su vez poder a ellos darle una estrategia de remediación de su suelo, ya que tiene, la refinería está emplazada en un lugar que es muy grande y que tiene tantos cuerpos de agua como de tierra completamente contaminados.
Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, acá les estoy mostrando cómo es el lugar en donde nosotros fuimos a tomar diferentes tipos de muestra para poder, en este caso, trabajar. Nuestra elección inicialmente era trabajar con microorganismos nativos, porque son del lugar en donde nosotros vamos a aplicar en un futuro, por lo menos, el desarrollo estratégico a nivel de tecnología de remediación en la empresa. Entonces, en estos lugares donde yo les estoy mostrando, sobre todo lo que son los tanques de almacenamiento, la laguna artificial, que es donde desechaban muchos de los productos o residuos que trabajaba la empresa, y estos montículos de tierra que básicamente era para tapar petróleo o hidrocarburos provenientes de petróleo para tratar de mitigar más o menos, tapar de alguna forma, realizando especies de pila para que se pueda ir de a poco degradando naturalmente, o sea, por atenuación natural. Entonces, el objetivo general de nuestra línea de investigación era desarrollar estas técnicas de remediaciones y, a su vez, utilizar el aprovechamiento integral y revalorizando lo que son los productos o residuos agroindustriales provenientes de diferentes industrias regionales, ya sea algunas que están bordeando lo que son el polo industrial de Zárate Campana, incluido Pacheco y Pilar, o alguna otra industria que tuviese algún tipo de residuo industrial que nosotros lo pudiésemos usar como medio de cultivo una vez que tuviésemos esos microorganismos totalmente aislados para optimizar de alguna forma el cultivo del microorganismo y utilizarlo como estrategia de remediación. Yo sé que esto es medio difícil porque es todo biológico, pero es lo que hacemos, o sea... Y no me puedo extender mucho más porque si no la charla me llevaría una hora. A raíz de este objetivo general surgieron dos tesis doctorales, ¿sí? Lo cual una ya está rendida y la otra se va a rendir en marzo. La primera tesis doctoral que se rinde es de la doctora Débora Condemolina, en lo cual ella trabajó sobre microorganismos con la producción de biomasa, es decir, crecimiento abundante por microorganismos que fueron aislados de estos lugares, y aplicar diferentes estrategias de remediación que, en este caso, utilizamos dos, que es lo que es la estrategia de aumentación y de bioestimulación. El bioaumento es directamente utilizando el cultivo puro como tal de bacterias autóctonas, ¿sí? Aplicándolo al suelo. En este caso nosotros primero trabajamos con microcosmo, que es decir, a partir de estos frasquitos, que es una especie de simulación de lo que sería campo, para ver cómo actuaban las bacterias con las bacterias nativas, o sea, es decir, todo un consorcio microbiano, y ver cómo había degradación de hidrocarburo en 2 meses. ¿Sí? Que nosotros vimos que con un control en donde no estaba el bioaumento, la degradación en 2 meses era en un 60% mayor comparado con directamente el suelo sin tratar. O sea, el suelo solamente con el contaminante, porque son suelos directamente muy contaminados que los fuimos a extraer a la empresa, con el suelo contaminante más la utilización del bioaumento. Y después estrategia de bioestimulación, que básicamente sería facilitarle aún más a los microorganismos degradadores con nutrientes y con aireamiento constante. Todo este trabajo, que incluye una tesis doctoral, publicaciones en diferentes revistas internacionales, múltiples charlas y presentaciones a congreso, con este trabajo se hicieron muchísimos estudios estadísticos en los cuales se utilizaron diseños estadísticos experimentales de superficie de respuesta y factoriales completos, me estaba por salir en inglés, para ver todas las combinatorias posibles de utilizar como fuente de carbono, ¿sí? Utilizar como fuente de carbono para los microorganismos los residuos agroindustriales de industrias que desechan, o sea, para darle un valor agregado y que sea también económicamente más rentable, y que a su vez no perdieran la capacidad de degradar los hidrocarburos, que en este caso la degradación viene porque los microorganismos utilizan los hidrocarburos como medio de adaptación para obtener
fuente de carbono y poder llevar a cabo sus funciones metabólicas. Entonces hicieron múltiples ensayos estadísticos para ver lo que son las combinatorias de las diferentes fuentes de carbono, de las diferentes temperaturas, porque también hay que ver que los microorganismos crezcan en las cuatro estaciones del año. Utilizamos, o por lo menos ensayamos diferentes temperaturas en diferentes estaciones también. Se largaron ensayos en invierno, se largaron ensayos en verano, porque los ensayos en microcosmo, que es básicamente utilizar una porción del universo, de lo que es a campo, se hicieron todos a temperatura ambiente. Entonces, para ver cómo era de alguna forma la respuesta metabólica del microorganismo y cuánto era la degradación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se midieron por cromatografía gaseosa, fue una técnica que se puso a punto con gente que nos ayudaron de la empresa Action, que eso hacen determinaciones de hidrocarburos en el suelo. Entonces, a su vez, nosotros, de armar toda la estrategia de remediación, también lo que se hizo fue poner a punto esa técnica y directamente ahora poder brindarlo como un servicio a tercero en el caso de que se quiera analizar algún cuerpo de agua o de tierra contaminado y ver todo lo que es el perfil de hidrocarburos aromáticos, que va desde 8 carbonos hasta 42. La doctora también tiene otras dos líneas más, que es desarrollo de un proceso para sitios contaminados con aceite vegetales. La estrategia es básicamente la misma, nada más que es trabajar como fuente de carbono aceites vegetales. Y obviamente optimizarlo en el laboratorio y después llevarlo a lo que es a campo. Y esto es con un convenio específico de la facultad con la termoeléctrica Manuel Belgrano. Y a su vez, otro trabajo que se realizó, o sea, son diferentes líneas que van saliendo, es el desarrollo de procesos también orientados, en este caso a la producción de las enzimas silanasas a partir de una cepa de hongos, utilizando, de nuevo, residuos agroindustriales provenientes de las empresas que están alrededor, como para darle un valor agregado, ¿sí? Sigue siendo un bioproceso, en este caso para producir una enzima de origen biológico, pero que no deja de estar dentro de lo que es la optimización de los bioprocesos que queremos realizar en el laboratorio. La otra tesis doctoral, en la cual se centra también la parte de la remediación, la hace el ingeniero y magíster Franco Liporace, que la va a rendir en marzo, en lo cual se centra básicamente en aquellos microorganismos que aislamos de los lugares contaminados, ver cuáles de aquellos producen agentes tensioactivos de origen biológico. Entonces, esto resulta también bastante interesante porque no solamente se lo puede utilizar a la optimización de la producción de un biosurfactante a partir de una cepa aislada de esos lugares, sino que a su vez se lo puede utilizar como una estrategia de desarrollo, no solamente para bioremediar, sino para limpiar tanques de almacenamiento o recuperación de hidrocarburos aromáticos o directamente ver alguna estrategia de poder utilizarlo como biodetergente. Que en eso estamos en tratativas con otra empresa que nos pidieron ayuda en ese tema. Y esto no sería sitio específico porque es un metabolito proveniente del microorganismo, entonces eso no estaría alterando absolutamente nada en el caso de poder derivar la estrategia realizada en otro sitio. De estas dos tesis, una ya se dio, la otra se está por dar, y a su vez, la producción, en este caso los surfactantes, estamos en una etapa en la cual estamos trabajando con profesionales de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires, para poder determinar molecularmente la molécula de biosurfactante que nosotros pudimos encontrar en una de las cepas que creció también con residuos agroindustriales. En este caso se utilizó como un residuo agroindustrial el glicerol proveniente de la industria del biodiesel, ¿sí? Entonces estamos en vías de poder determinar, porque académicamente cuando uno presenta una tesis, por lo general a veces siempre terminan pidiendo, por más que no sea el objetivo final de una universidad tecnológica, siempre piden la molécula en sí, como es, y todas las características de la misma, y el rendimiento de producción con respecto al microorganismo en cuestión.
Y bueno, todos los trabajos que se realizaron, así muy rápido, porque tengo 3 minutos, se aislaron y se seleccionaron los microorganismos de hidrocarburos y productores de biosurfactante. Se utilizaron diferentes fuentes de carbono. En el primer caso, en lo cual se utilizó biomentación y estimulación, se utilizaron aceites del maní provenientes de la industria manicera, que yo me encargué de buscar de empresas de Córdoba, porque lo que es el sur de Córdoba es toda una industria manicera y están constantemente analizando los diferentes tipos de maní y aceites de maní y los desechan. Entonces yo me los traje. Y a su vez utilizar glicerol, que los primeros estudios fueron realizados con glicerol analítico y después obtuvimos un glicerol clarificado de una industria que realizaba biodiesel. Optimizamos todas las condiciones del medio de cultivo por medios estadísticos, lo hicimos tanto a pequeña escala como a una escala mayor de 3 litros, como para ver el comportamiento del microorganismo en ambas escalas, porque no es lo mismo la ideación o el crecimiento en un Eller Meyer, por ejemplo, que en un reactor de 3 litros. Pudimos, a su vez, poder separar el biosurfactante, de hecho se vio mucha presencia de espuma, entonces a partir de eso hicimos cromatografías por HPLC para detectar en dónde o en qué parte del flujo estaría saliendo, por lo menos para determinar con anterioridad la molécula y después mandarlo directamente a un HPLC con GC-MASA para la determinación total. Obviamente para todos estos temas tenemos subsidios, ya sean del PID como también ayudas económicas de la facultad. Y bueno, y por último, nombrar a lo que sería la parte de nanotecnología, que somos por una parte la de biotecnología y por otra parte de la nanotecnología, que el objetivo es desarrollar materiales biodegradables, ¿sí? De nuevo, aprovechando los residuos agroindustriales de las industrias regionales que tenemos en la zona, con el agregado de nanopartículas o de bioactivos que mejorarían a su vez la calidad de estos bioplásticos a partir de las polimerizaciones de almidón, que en este caso se utilizaría batata. Bueno, no les voy a comentar porque ya me queda un minuto, pero más o menos los objetivos es esto, o sea, obtener a partir del almidón de batata, utilizar empleos también de nanopartículas de plata, no solamente para mejorar la característica, sino también utilizarlo como una especie de antimicrobiano para mejorar a su vez las condiciones de envase en el caso de que sea algún tipo de alimento al que vaya destinado. En los cuales esta parte o esta línea de investigación de nanotecnología viene de la mano de la doctora Marina Gutiérrez y de la recientemente magíster e ingeniera Vanina Di Gregorio. O sea que en total somos 6 investigadores, y las que le habla que dirige todo el grupo. Y hasta acá llego, justo. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias Carla por la exposición. Sigo muy interesante. No veo preguntas en el chat, pero seguramente que si llega a surgir, se van a poner en contacto con vos. Perfecto, listo. Muchas gracias. Y veía que anteriormente había levantado la mano el ingeniero Fernando Cañolo, perdón. No sé si el ingeniero tenía que hacer alguna consulta. Pero me parece que era del tema anterior. Me da la sensación. La presentación anterior. No es por este tema, no domino. Gracias. Sí, no, pensé que era por el tema anterior. Por eso, ingeniero, era por el tema anterior, la presentación anterior, porque en esta presentación no había visto que había en el chat ninguna consulta. Por eso le pasaba a usted por si tenía que hacerle alguna consulta al grupo que estuvo anteriormente. No, ya estábamos. Dale nomás. Bueno, cualquier cosita, entonces usted se va a poner en contacto con ese grupo. Muchas gracias. Sí. Nada, hasta luego. Muy bien, gracias Carla por la presentación, por la exposición. Agradecemos por sumarte a esta jornada de vinculación. Ingeniero Marcelo Bravo, le cedo la palabra a usted para que haga el cierre de la jornada. Bueno, muchas gracias a todas y todos los presentes por haberse quedado hasta este momento y poder escuchar la cuarta exposición. De todas maneras, recuerden de que todas las exposiciones quedan grabadas en una jornada, o sea,
últimamente con toda esta maratón de actividades que tenemos, estamos teniendo muchas visualizaciones de las actividades en nuestro sitio, así que agradecer a todos los expositores, informarles de que en los próximos días va a ser subido el video a la red de vinculación científica, y comentarles que la última jornada del año con la cual cerramos este año de vinculación se va a llevar a cabo el día miércoles 24 de noviembre, con toda una jornada todo el día de presentaciones a la mañana de 10 a 13, y desde las 15 a 18 aproximadamente va a haber como 13 grupos y centros de investigación de distintas regionales, pero bueno, ya la invitación va a ser hecha en su oportunidad. Con eso vamos a dar por concluido el año de la red de vinculación científica. Agradecer la participación a todos y, bueno, sobre todo las autoridades presentes, ingeniero Penco e ingeniero Soro. No sé si quieren cerrar con alguna palabrita, si no, damos por finalizada el evento. No, yo simplemente, Marcelo, si me permitís, la verdad que muy interesante todo lo que han expuesto. Bueno, Carlos Centeno, Fernando, que tuvo un problema y que los reemplazó Carlos, pero Servini, Riva, Jorge Sota de Concordia, Carla de Delta, y bueno, y Bahía Blanca también. La verdad que muy lindo, muy interesante esta charla, estas exposiciones, y espero que sigamos así, que sigamos adelante, que sea la última del año, pero seguir con esta iniciativa que me parece muy interesante. Y nos han abandonado Jorge y los otros decanos, pero acá estamos para cerrar esta jornada. Ingeniero Penco. Sí, yo coincido totalmente, y simplemente agradecerte una vez más la invitación y felicitarlo por la iniciativa, y de la misma manera a todos los investigadores que han pasado a lo largo de esta jornada, y bueno, convocarlos para que sigan en esta actividad, que es más que interesante, y por supuesto la generación de conocimiento para toda la universidad y para la sociedad, ¿no? Felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias a todas y todos, y nos estamos viendo el mes que viene. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias.